Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con The Last Stand Aftermath. No os voy a decir que estoy viciado porque os estaría mintiendo. Lo que os tengo que decir es que estoy requete viciado. ¿Cómo me mola el juego? Lo habíamos dejado, si os acordáis, que estábamos a puntito de llegar al muro en esta nuestra segunda run. Primera run en serio, la primera run que hicimos fue pues para ver el juego un poquito, ¿no? Y pues nos hemos quedado justo en que llegamos a la antesala, ¿vale? Justo a lo que sería la fase previa al muro. Así que bueno, pues aquí estamos. ¡Radar! Bessie 1, ¿me recibes? Aquí Bessie 1. Los números del dispositivo que encontramos no son un código, son una frecuencia de radio. ¿Os acordáis que encontramos un aparato que le disparamos, que luego nos echaron la bronca por haber destruido la mierda esa que se le había pegado ahí? Bueno, no son un código, son una frecuencia de radio. He conseguido encontrar la frecuencia, pero no pillo nada. La señal es muy débil. Alguien ahí afuera está transmitiendo. Tenemos que mejorar la señal. ¿Alguien? Sé que es difícil de creer. Hace años que no contactamos con nadie de fuera del muro. ¿Están todos muertos o qué? Tenemos que averiguar quién es. O a lo mejor, fuera del muro están todos vivos y es todo normal y nosotros, como somos los que estamos medio infectados, nos han abandonado dentro del muro. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Aquí, plot twist que os acabo de hacer, os ha explotado el cerebro, tío. Tenemos que averiguar quién es. Es como cuando no leo las cosas en pantalla y os explota. Igual. ¿Y tienen que ver con este dispositivo? ¿Y qué tiene que ver con este dispositivo? ¿Mejorar la señal? Bueno, los antiguos mapas muestran una colina que está en la dirección del origen, ¿ok? Parece que es una antigua zona militar. Si estoy en lo cierto, hay una torre de radio allí. Podría ayudarnos a transmitir la señal a la colonia. Ese es el problema, está fuera de la Dead Zone. ¿Y? El consejo no deja de que nadie salga del muro. Aquí también tenemos que seguir las reglas de la colonia, incluso haciendo lo que hacemos. No podemos ir más allá del muro. Pero veré qué puede hacer. Ok, pues aquí de momento hay unos pocos que... vamos a calmarnos. Joder, hay unos... ¡Hostias! Hay unos cuantos, ¿eh? Joder. ¡Uah! Que no tengo... Espérate, que no da... Arma cuerpo a cuerpo. Vamos a probar estos, a ver qué tal son. ¡Oh, shit! Me ha cogido. ¡Oh! ¡Shit! Me ha infectado. Subido un 30% de velocidad de movimiento. Energía fluye por tu cuerpo. Esquivar la recarga. Esquivar, recarga tu arma. Sí, 15% al coste de aguante por esquivar. Me lo voy a coger ese, ¿eh? Joder, es que vaya... Y esto explota, además. Pero muérete, hijo de puta. Coño. Y esto me recarga. Sí, sí que recarga, ¿eh? Ok. Bueno, no sé yo si esta es muy, muy buena idea, ¿eh? ¡Joder, no! Madre mía, vamos un poco... Me cago en la puta, ¿eh? ¿Cómo se nota que cada vez estás más cerca del muro y cada vez cuesta más, tío? Vale, necesito muy urgentemente... Tómate uno de estos, tío. Y luego tomas un analgésico. Estamos en la mierda, ¿eh? Nos quedan menos de tres. Tenemos que darnos prisa, prisa, prisa. ¡Oh, boy! Diario y balas. Vale, es que nos vamos a ir, ¿eh? Yo creo que no voy ni a mirar esto y vamos a ir directamente al muro, tíos. ¡Oh! Batería. Bueno, a lo mejor sí que deberíamos ir a buscar. Vamos a encontrar cosas. Había visto un glitch de varias veces. Me voy a pirar, tío. Ahí hay gasolina. Vale, gasolina no necesitamos. Hay un... No, no hay nada del Herc este. Tengo una batería. No sé si coger la gasolina. Vámonos, si tenemos suficientes para llegar al muro. Vámonos. Pero tómate el... Perdón, tómate el analgésico. ¿Ya qué has hecho? ¿Vale? Nos vamos a pirar de aquí porque... Valiendo. Y ponte esto. Oh, boy. Objetos de bolsillo. Aguante de hierbas, coge esto, lo usamos. Más, necesito más.
Me sirve. Y vámonos, tío. Es que ahora donde vamos es complicado. Pero de aquí no necesitamos nada más. Vámonos, vámonos. Oh, voy. Espera, yo tenía... cócteles molotov. Sí, tengo tres. Uno de energéticos, uno de estos. Vámonos. Es que es tontería quedarnos aquí. No necesitamos... Vamos al lío. Vamos al muro. Bueno, deseadme suerte. Esto es que no sé. Nunca he pasado del muro. Nunca he llegado aquí, ¿sabes? Vamos para allá. Bloqueo Herc, Avenida Princes. Viajemos. Deseadme suerte en vuestras casas. Bloqueo Herc, el fin del mundo en lo que respecta a la supervivencia del brote. Nadie ha salido de la Death Zone en años. Suburbios, menos 100%. No sé qué es exactamente eso, pero vamos. Ahí hay uno con armadura ya de primeras. Joder, estática de radio. Radar, ¿me recibes? O sea, sí, aquí, Busar. Oye, ¿por qué el rastreador muestra que estás al alcance del muro? Porque estoy en el muro. Casi no puedo oírte. ¿Has dicho que estás en el muro? ¿Por qué el consejo no quiere porque el consejo no quiere que salgamos? Ya lo sabes. Trinity. Es una orden. Basar, sal de ahí. Tenemos que salir para encontrar suministros. No tengo tiempo para tus mierdas. Se lo explicaremos al consejo después. Untario, ¿puedes ir más allá de las puertas? Puedo hacerlo, joder, claro que sí. Vale, ten cuidado. Le contaré las noticias a los recuperación. A los de recuperación. Hostias, en la otra. Soy Radar, puedes hacerlo. Hicimos un reconocimiento de esta salida hace unos días. Las puertas funcionan con generadores enormes. Uno para cada lado de la puerta, ok. Cuando les des energía y tires de las palancas de las puertas, deberías poder continuar. Alright. Buena suerte. Ok. Pues a cada lado. Hostia, y ese está cheto, tú. Madre mía. ¿Por qué ese tiene un cheto que te cagas? ¡Oh! ¿Pero y eso, tío? Vale, te voy a decir una cosa. Las armas cuerpo a cuerpo, esta es la peor de todas, con diferencia. Vamos a poner el tablón este. Holy shit. Y ahora para allá. Bien, no te puedes acercar ahí. Ese no sé cómo le vamos a matar. Esto es sigilo bien, ¿no? Mata unos pocos ahí. Está ahí bien. O sea, con armadura. Oh, boy, tengo un poco de miedo. No te voy a engañar. Estamos un poco mal de balas, también te lo digo. Probamos a tirar un cóctel molotov a esto. Joder, es que hay muchos más. O a estos. No lo sé. Vamos a decidir por dónde vamos a ir y vamos a organizar un poco porque... A ver, hemos matado muchísimos, pero es que quedan muchos más. Me lo he zampado, mierda, no. Uf, qué mal. A ver, tómate esto, es que igual me mata, la infección. No. Vamos a ver qué me da esto. Fuerza resistente, casi como si tus músculos reaccionasen ante los ataques de los enemigos. Los atacantes enemigos tienen probabilidad de sufrir aturdimiento. Nervio dañado. Menos 99% de probabilidad de inmutarse. Ni siquiera te das cuenta de que te están golpeando. Luchas sin inmutarte. O caza al débil. Inflige más 10% de daño a enemigos con menos de un 30% de salud. No estoy muy seguro yo. Es que nos vamos ya, Fijaos qué poquito queda. ¿Y por dónde coño entro? Por aquí, esto es una puerta, ¿no? Correcto. Esto va a ser un poco what the fuck, ya verás tú. Vale. Intentar matar a estos también. Todo lo que podamos matar. Muerto queda, tío. No sé si me va a dar tiempo a pasar el muro, eh. Venga, vamos para adentro. Vale.
Oh boy, encima. Toma por culo. ¡Ay, qué te da! Madre mía. Me estoy quedando sin armas cuerpo a cuerpo también. Cuchillo. Es que los puños son mierda pura, tío. Bueno, encima me pega. Bien, munición de esta, bien. Y explosivos. Vamos a ver, te tienes que tomar un algo. Analgésico. Hostia, que no me quedan, tío. ¿Y qué más tengo? Tengo que tener algo más, no me jodas. Objetos de bolsillo. Antídotos de hierbas. ¿Esto qué hacía? Una mezcla de plantas cura el envenenamiento. Nada. Bombas de latas, cócteles molotov, cuellos, hornis, vendas. Es que son las que tengo, tío. No, usa una. Es que esto ya... Es que nos vamos, nos vamos. Vale, te voy a decir una cosa. Esto está cargado, 32 quedan. Ponte la pipa. Porque ahora esto parece que está mucho más fácil, hongo. La gasolina no sé para qué la quiero. Soy de escopeta, pero no tengo... Bueno. Ah, oh. ¿Por dónde coño se entra a esta tienda? ¿No se puede entrar? Ni idea. Pues no se debe de poder entrar. Aquí hay un loco de estos. Ahora va a venir aquí todo Cristo, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que lo hemos dejado bastante limpito. Oh boy. Me encanta cómo arrancamos aquí los estos. ¡A patadas, coño! En Rusia hacemos las cosas así. Vale. Vale, bien, bien. Han sido pocos. Eso me gusta, joder. Ya vienen, ¿no? Dame cosas buenas. Bien, vale, 9 milímetros. Ahora digo yo. Vamos con esto, 32, ¿eh? Armas a distancia. Ah, la pistola de tubo. Es que es un puto mojón la pistola de tubo, tío. Un Death Adder. Nada, nada. Seguimos como estamos. Solo tengo 32, ¿eh? Tengo la pistola y vámonos. Vale, aquí vienen todos. Hostia, que se ha abierto un poco eso. Hostia, va a venir todo Cristo aquí, claro, claro. Bien. Coge esto, no queda mucho, pero se lo vamos a echar. Vale, por este lado ya está hecho. Ah, por eso hay que hacer el otro y ya con eso pasamos, tío. Cruzamos el puto muro. Si me da tiempo, porque fijaos la infección cómo va, ya. Shush, callarse. Estoy armando una. Vale. Es que tiene un cargador tan pequeñito, tío. ¿O morís o no morís? Se hace mucho más difícil, ¿eh? A ver. Es que eso ha sido... Como molan los audios, te lo digo. O sea, es que está guapísimo. Vale, y falta este. Pero es que le... ¿Cómo que le...? Le está tapando el de la armadura. Y este es el que me preocupa. Vamos a intentar hacer una cosa. No sé si lo voy a conseguir. ¿Eh? No sé. Sí, la ha dado. Bien. Pero no se muere el tío. ¿Pero de qué estás hecho, tío? ¿De qué coño estás hecho tú? ¿De qué hostias estás hecho? Ah, sí, parece que le hemos hecho algo. ¡Oh!
No, me quedan unas pocas, pero vamos a ver. O sea, a lo mejor ese se no puede salir, de ahí, de donde está. Ahora veremos. Un poco de miedo. Vamos. Vale. Vale, 8 cuchilladas contra este. Espérate. Vamos a coger esto mejor. ¿Por dónde coño? Ah, que se entra por aquí. Vale. Vamos por culo. Oh boy. Luego todo esto vienen para venir, ¿sabes? Si no ves. Vale, vamos. Lo que me preocupa es este, tío. Vale, anda. ¿Y me puede explicar a alguien cómo? Ah, vale, por aquí, joder. Ah, mira lo que hay ahí, tío. Uno de estos de Herc y tengo una. O no tengo sangre de esa, tío. A puños, hostia, ahí, claro que sí, joder. Gente jodida del pueblo. Mete el cuchillo. Vamos a entrar aquí. A ver, se va a activar. Oh, oh. No te había visto. Bueno, yo qué sé, son recursos que habría que coger. Va a venir el tío este y nos va a joder. Ya te lo digo yo. No sé cómo le vamos a poder matar. Dos de cinco. Vamos, tampoco está tan mal. Aquí o aquí. ¿Qué era? Es que era cada cosa, no me acuerdo. Vamos a probar aquí, solo tengo una batería. ¡Qué bien ha venido esto, tío! Ya no puedo poner más. Esto sí, para el coche. Estoy por... Pues fíjate lo que te digo, estoy por ponerlo todo antes de hacer esto, por meterlo en el coche, tío. El grandote, ¿dónde está? Ahí sigue, ahí sigue. Vamos a dejarlo en el coche y volvemos. No se muere el cabronazo este, ¿eh? Es que me queda muy poquito, tío, de vida. Inyectables no nos ha dado. Necesitábamos más sangre sucia de esa. Putos muggles. Deja esto aquí. ¡Bum! 205 de puta madre. Y vamos ahora a hacer esto. Oh boy, oh boy. Vale. Poco más van a poder hacer, tío. Contra mí, que así. Voy a activar esto y ya se abren las puertas. Oh boy. Okay. No puedo, tío. Hay que limpiarlo bien todo, ¿eh? Vamos, joder. Madre mía. Tómate uno de estos, venga. Madre mía, madre mía. Qué nervios. Me queda muy poquito ya para la última mutación y ya después de eso morimos, tío. Oh, yeah. Oh, fucking yeah. Oh, fucking yeah, baby. Igual llevo demasiados rifles, pero ahora mismo igual con la música de esta de tensión estoy un poco nervioso. Creo que me piro. Claro, grandote. Me da un mal rollo el grandote ese que todavía no nos ha atacado. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No!
Me ha enganchado y me ha matado, tío. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ocurría aquí? Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Esto va a ser interesante, sí. Esto va a ser interesante. Pues porque poco, tío, no. Ahora quiero volver a hacerlo todo. Carga de médico. Este, carga de armero. Bueno, este va con escopeta ya. Solo falta arreglarla para... Creo que vamos a llevarnos a este. O este que va con la pistola cutre. Vamos a coger a este y a ver por dónde... Oh, bueno, tenemos un montonazo de recursos, pero no suficientes, tío. Venga, va, siguiente. Qué cerca ha estado, tío, de pasárnoslo. Creo que no me da para subir ni siquiera un nivel, ¿no? Con lo de la radio, ¿eh? Sí, 8. ¿Te dice qué es? Derribar puertas puede ser agotador. Has encontrado una forma más inteligente de hacerlo sin cansarte tanto. Está bien. A ver, yo cogería de esto, pero... Podríamos ahorrar unos puntos de esto, ¿eh? También te lo digo. Y luego tendremos... ¿Qué tenemos por aquí? Daño sin armas, probabilidad de derribar, distancia de lanzamiento, daño de pistola. Sí, está muy bien, pero claro, es que son los caros. Los buenos están muy, pero que muy bien. Tenemos por aquí velocidad de acción, probabilidad de encontrar munición, puntos de... Cada vez que tienes mejor memoria, obtienes más puntos de conocimiento, objetos de conocimiento... este también está bien. 100% de daño de durabilidad, misiones de curación... Oh, casi lo conseguimos, tío, qué fallo, ¿eh? Es que es difícil, tío. Es que me ha agarrado y a tomar por culo. No podía hacer nada. Yo le estaba dando al botón. No. Casi me dejo ahí un E15. Tiene beneficio de curación. No, realmente tampoco hay mucho problema con la curación. Pues claro, aquí hay cosas muy buenas. Claro, hace más conseguido mochila capacidad, pero son 40. Te permite localizar entregas supervivientes ocultas. Ábrete paso por las zonas que han cerrado con cadenas. Combustible de arranque +1. Aprende a crear una escopeta improvisada, no vean, ¿no? Usted podría hacerla, ¿eh? Y dice, aprende a fabricar una bomba. Busca personas al lanzarla. No, no tiene que... Pegada atrás los infectados hacia la bomba antes de explotar. Me gusta. Pues voy a ahorrar, tío, porque hay cosas muy chupis. Como, por ejemplo, la mochila. ¿Vale? Aumenta la capacidad de carga. ¿Cuál era el de aquí que me había... velocidad de acción? No. Probabilidad de encontrar más munición. Tampoco me importa mucho. La de los puntos de conocimiento es, tío. Puntos de conocimiento... La mochila. Y meterle más... Aquí no había ninguna que dijera yo. No. No. Era de aquí, esto. Y la primera de todas. O sea, es un 22 para el siguiente nivel, que es para que la infección vaya más despacito. Vale, pues vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar puntos de conocimiento. Hostia, qué cerca ha estado, ¿eh? Qué emocionante se pone el puto juego. ¿Vuelto el médico? Sí, ha vuelto el Steadman. Sí, estoy aquí. ¿Me dejas un momento de tranquilidad? Joder, gilipollas, ¿no? ¿Qué quieres? Tengo algunas preguntas. Claro que sí. Dime. Uy, he oído que podemos esperar... Sí, esta forma de virus está mutando rápidamente, vale. De forma violenta, de hecho. Se han observado deformaciones físicas, ya. Es muy probable que sufras una mayor exposición si entras en contacto con ellos. También lo hemos averiguado. Lo que es muy probable que provoque que tus células muten. ¿Ok? Y hay otra pregunta... Ah, bueno, otra nueva pregunta, claro. Controlar la infección, eso es. Actualmente el antiviral es la única forma conocida, ok. Estoy llevando a cabo una investigación en el campo que podría resultar útil, ok. Es algo sencillo, en realidad. Una colección de muestras y análisis de vínculos de las mutaciones, en las mutaciones. Se puede encontrar esa cadena de unión, quizá pueda romperla, vale. Pero quizás haya que... ¿me puedes disculpar? Me piro. No me ha querido ser sincero. Amy, esta no la conocía yo. El doctor está un poco liado con su investigación. ¿Puedo hacer algo? La investigación. No dice nada, pero seguramente es algo importante. ¿Por qué lo dices? El motivo de que se había marchado. Trinity está cabreada. Si es lo suficientemente importante para dejar que eso pase. Ah, vale, entiendo. Vale, vamos a ver en qué cositas podemos comprar. A ver, no voy a hablar contigo. Depósito de suministros. A ver. Vamos a prepararnos. Esta vez sí que tenemos que hacerlo de puta madre, ¿vale? Entonces. Seguro de equipo. ¿Esto qué era? Cuando este voluntario muere, se transfieren 3 objetos aleatorios de su inventario al siguiente voluntario. Ya, pero es que esto es demasiado caro para lo que es, porque... Conocimiento, esto sí. 10 de conocimiento, esto sí que lo quiero. Por 50, dámelo. Puedo coger... Ah, sí, mira.
Haya conseguido, no me deja más, vale, desbloquea. Receta martillo de guerra, no. Equipo. De calibre 0.45, vendas, vendas, sí que quiero. ¿No hay más? Me voy a llevar. Ay, no me da para comprar baterías. 5 baterías, tío. Pues para la próxima ya sabemos. Las baterías son súper importantes para luego coger cositas. Vale, ¿y esto qué es? Entrega de bates. Objeto se puede encontrar rebuscando, ya. Machete. Una pistola de medio decente, ya. Una G17 de estas. O alijo de escopetas. Para luego, ¿tres escopetas? Para tenerlas siempre. Las escopetas son muy buenas. Mira, lo voy a comprar y ya lo tenemos guardado, ¿vale? Y ahora vamos a coger aquí cositas de lo que hemos pillado. A ver, tenemos esto. Yo tengo el rifle de caza, ¿vale? Y me voy a llevar una escopeta también. Y no quiero nada más. O sea que claro, sin munición. Así es como vamos. Tengo un tablón. Vale, lo que pasa es que bien me vendría. Qué bien me vendría. Ya está, dejamos las escopetas estas para la siguiente. Unas de estas de para arreglar movidas. Pero bueno, vámonos, tío. Bueno, esta porque está cabreada. Hablar. ¿Qué necesitas? Fuera del muro. Es difícil saber qué hay afuera. Nadie ha salido en años. Casi lo consigo yo antes. Mucha gente de aquí creció fuera de los muros. Pero han pasado 15 años, a saber cómo es ahora. Supongo que lo averiguaré, claro que sí. Quizá, quizá. Esta sí, esta es la buena. Venga, a ver si nos sale bien. Vámonos, vámonos. Empezamos la tercera run. Sobre todo, aquí el truco está en el conocimiento, tío. Que es lo que te va a permitir llegar más lejos y hacer las cosas más, más mejor, ¿eh? Vamos allá. Buah, muy bien. Sí, es buena. Vale, vamos a meterle a este. A palos, te voy a matar a palos. Vale. Ahí está la gasolina. Vamos allá. Hay mucho niño, me quedan 6 toques, son 5 niños, sí me da en un principio. Venga. Me queda uno. Bueno, una hostia aquí, ¿eh? Y ahora armas. ¡Hostia, que no tengo cuerpo a cuerpo, hostias! Pues tenemos un problema aquí, ¿eh, my friends? Necesitamos munición urgentísimamente. O sea, munición y armas blancas, tío. Ok. ¿Me pasaré ya lo del puñetero muro? No lo sé. A lo mejor a la siguiente ya puedes pasar siempre desde el muro. ¿Sabes lo que te digo? ¿Entendéis? Uy, hay suministros. Qué bien. Ok. Vacío, me cago en tu puta vida. Pues, tío, ¿en serio no me vais a dar un palo aunque sea de estos cutres? Necesito coger algo, no podemos seguir así. Sangre, esta es muy importante, tío. Algo conseguir antivirales. Tenemos un antiviral, siempre empezamos con uno, ¿vale? Ahora nos vamos, necesito algo más, tío. Hay para cocinar, lo que pasa es que no tenemos hierbas. ¿Dónde está la entrada? Quizá podemos hacerlo. Ahí están los suministros. De lujo. Aquí no, vamos, había un trapo a lo mejor. Alcohol. Chatarra. Venga, va, dame cositas buenas.
Bien, hombre, un cuchillo jamonero de esos, una pistola, analgésicos y registro. Registro es lo que más me interesa ahora mismo a mí. Escopeta Ambrose. Pues que no tengo munición ni para uno ni para otro, así es que nada. Es que tenemos 10, y nos quedan 16 balas. Esto va a estar complicado. Uno de sangre, vendas. Vale, la sangre no la quiero. Vamos a poner esto donde la sangre. Ok. Nada, nada. Sigamos. Ah, por lo menos tenemos un arma blanca ahora. Sistema electrónico. Está roto, pero... Lo siento, siento muchísimo todo esto, Bella. Nunca tendría que haberme ido de casa. Felicity y tú me necesitabais y desaparecí. Me fui a Union City para empezar de cero. Para salir del infierno que era nuestra ciudad. Ahora escucho las noticias que han invadido la ciudad de al lado. Espero que hayáis escapado sanas y salvas. Aunque sé que seguramente nunca te llegará este mensaje, solo quería que supieras que te quiero y que morí luchando. Yo he metido la pata. Unos cuantos silenciosos me pillaron por sorpresa mientras intentaba rescatar unas cuantas piezas para mi coche. Y uno de ellos me hundió los dientes en el hombro muy fuerte. Para mí la cosa ha acabado. Así que caminé por las calles y me aseguré de que mi vida contaba para algo. Luché y luché y seguí luchando hasta que no pude más. Me he arrastrado hasta este agujero, hasta el agujero en el que me morí, para dejar este último mensaje. Así que, si estás leyendo esto y no eres Bella, por favor, encuéntrala, hazle saber que no morí. Que no morí como un cobarde. Qué bonito, ¿no? Vamos a ver. Hala. Ahora voy a decírselo. Voy a buscar a Bella, no te preocupes. Mis 4 días de vida van a girar en torno... Coño, ¿dónde está la...? Estaba mi vieja. Estaba aquí. Me ha visto. Es que no quiero gastar munición en esto. Deja esto en el maletero. Vale. A ver. Más suministros ahí, ¿eh? Ojo que no ha estado nada mal este comienzo. Hostias. Madre mía, pero es que estamos un poco... Cuchibiris, cuchibiris, andon guibiris. Me quedan 13, voy a intentar no usarlo, tío. La munición, quiero decir. Tío, nos vamos a poder ir, ¿eh? Sin necesidad de matar a esta gente. Lo que estoy viendo es que no me están saliendo muchas armas blancas. Solo tengo el hacha esa. El cocinero. Hoy tengo mis puños, que soy gente jodida, ¿eh? Oh, boy. Botellas. Chatarra, madre mía. O sea, en el coche de policía a lo mejor encontramos alguna porra o algo, yo que sé. Madre mía. Oh, shit. Mal jugado ahí, eh. Ahora todos me persiguen, macho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y no tengo la batería! ¡No! ¡No! Aquí hay que volver que llega sola, tío. ¡La batería, tío! Hay un montón de recursos. Venga. Vamos a por eso. Joder, pues. A ver. Lleno, bonito y barato, claro que sí. Hasta luego, guapos. Querría ver qué hay por aquí, vamos. Sin la batería me va a dar un poco igual todo. Para mí aquí a lo mejor pillamos algún arma o algo, tío. Bien. Hay cositas adentro. ¿Cómo entro yo ahí? Hostias. No sé yo si voy a poder entrar, ¿eh? No hay quien abra esto. Esto, hay una habilidad que era para romper cadenas, para entrar por esos sitios.
Nada, pues vámonos, tíos. Lo que no tengo munición, tío. Por lo menos tengo dos armas blancas. A ver, tiene que ir encontrando algo más. Pues estamos a tope de sopa, así me gusta. Vámonos. Siguiente. Joder, qué tensión, macho. Como me está molando mucho el juego, lo digo en serio. Y recordaros que si os... vecindario, gasolinera. Es que gasolinera no lo necesito. Vecindario grande, gasolinera. No necesito gasolina, vamos aquí. Y además gasto menos gasolina. Que recordad que si os lo queréis pillar, descuentazo en Instant Gaming. Abajo en la descripción tenéis link. Vale, y además me apoyáis a mí y así puedo merendar con Chope. Uy. A ver qué encontramos. Tengo en busca de munición, ¿eh? Vamos a ser buenos todos. Así, ya está lo de esta gente. Vamos a limpiar un poco la zona porque si no se va a liar el pardisma. Es que no tengo munición yo para... para levantar tanta sospecha ahora, ¿eh? Me va a venir todo Cristo. Vecindario grande va a ser grande, ¿eh? Así es que aquí vamos a estar un rato fijo. Vamos, si va a estar todo vacío, vaya tela. Pues ahí está, pero es que, uff. Va a venir todo Cristo, tío. Lo podríamos dejar mejor para el final. Filtro de aceite, muy bien. Más no voy a tener la... es que no la voy a tener. Bueno, tenemos 23, podemos hacer alguna de las mejoras. Hombre, munición de una pistola, vale. Botella de plástico, cógelo todo. Ah, que este no funciona. O sea, que la... me cago en todo, tío. Que esta pistola no es de la 9 milímetros, esta es 0.45, el 45, vale, vale. Boy, vale, vale. Equipar en... en el rifle de caza, ¿eh? Paso, ¿eh? Porque además no tenemos la sangre infectada, solo tenemos uno. Necesitamos 5 para... ¿sabes lo que te digo? Para... es que paso, paso. No, no, a hostias. Pero dale, coña. Vale, vale. Me quedan 4 usos a esto. Madre mía. ¿Qué pasa? Porque no voy a conseguir nada. Podríamos hacer lo de los puntitos estos, pero joder. Queda un uso al hacha. Ah, por culo. ¿Y me queda? ¿Qué me queda? Un cuchillo de uso de 10. Madre. Se complica todo. Es que solo tengo uno de sangre, analgésicos, tal. Varios, alcohol, chatarra. Hasta que no pueda... no puedo hacer nada, tío. Oh boy, oh boy. Hay un explotador de estos. Explotador me refiero. No un explotador laboral, sino uno que va a explotar y me va a querer infectar, tío. Hostia. Vale, ya sabemos que por ahí no podemos pasar un rato. 8 usos del arma blanca. Estamos jodidos de... en esta ocasión. ¿Esto qué es? HRC. Etiqueta de advertencia. Sistema de defensa automatizado de control de riesgos ambientales HERC ATS modelo T10. Aviso. Los sensores considerarán a todos los humanoides como posibles objetivos a menos que haya presente una baliza. Vale, esto ya lo hemos leído. Esto es lo mismo que del otro lugar, tío. El mismo que del otro lugar, ¿os acordáis, no? Saliendo, perfecto. A ver, vamos a cogerlo todo. Enciclopedia, bien. Trapo. No, va a descargar el 0.45, hombre, algo es algo. Y no sabes nada de la escopeta, o sea, es que flipas. Por lo menos tenemos un poco más de munición. Sí, creo que voy a tener que hacer lo otro.
solo para activar la radio y ponerlo de que conseguimos más puntos de conocimiento, porque cinta adhesiva y lata, bien. Cartuchos de escopeta, hombre, bien, bien. ¿Cuántos? Cartuchos, solo 8. Así que hay que tener mucho cuidado, pero... Por cierto, si pones este, déjalo recargado. Madre mía, está un poco el tema... Pocho, ¿eh? Voy a ponerme la pistola. Una AK-47, C-45, vale. Bueno, me quedan cuchillos. Tenemos un problema, ¿eh? Tener que hacer esto, tío. No tenemos... Se va a liar una aquí que yo no sé si va a ser esto buena idea, ¿eh? Pero el conocimiento va a venir muy bien para farmear, ¿eh? O sea, es que... Bueno, venga, enciéndelo ya. Empieza cachondeo, ¿vale? Vayan viniendo. Vamos a meter el del conocimiento. No, perdón. El del conocimiento estaba aquí, ¿puede ser? Sí. Ahí estamos, este lo quiero. No quiero nada más, seguir ahorrando. No tengo batería, no tengo de nada. Vale, y ahora este o no, mejor aún. Vamos a poner la escopeta. Tenemos 8, pero es que esto chusca que no veas, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Ocho! ¡Yo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡El coche! ¡Hasta luego, hijos de puta! Vale, podemos ir aquí. ¿Esto qué es? Tienda. Calle Bridgeport. Tiendario grande. Vámonos a la tienda. A ver qué. ¡Madre mía! Y ahora los atropellamos un poco. ¡Toma! Hostia, así intenso. Tenía que tener cargada la escopeta antes de hacer lo que he hecho, pero bueno, vamos a ver a qué pillamos. Hora de curarse también, vamos a arreglar un poco el buga. Madre mía. Hostias, pero ¿qué está ocurriendo, tío? Creo que tengo un problema, ¿eh? Cargador, cambia el rodar para esquivar por una carga de arriba. No. Daño cuerpo a cuerpo. Que no ha recibido daño. Este sí, 10% extra de daño a los que están todavía. Bueno. Pues voy a morir. ¡No! ¿Pero esto qué es, tío? Que me queda atrapado ahí, tío. Pero esto es muy injusto, ¿eh? Esto que está pasando aquí es puta mala suerte. Además, mordió 50 veces y voy a morir igual. No puedo salir de ahí, tío. Ávila, esquiva, recarga el arma. Así a buenas horas. Madre mía. Es que ha sido muy mala suerte esto, tío. Que me ha puesto ahí, no me jodas. Unos analgésicos, que estos poco a poco te van curando. Bueno, hemos limpiado la zona, para bien o para mal, ¿sabes? Mal vamos, ¿eh? Guía turístico, vale, y trapo. Hazme algo más, cabronazos. ¿Tanto matar y me vais a dar un puto trapo?
Que no tengo armas blancas, tío. A ver. Mucho trapo, mucha hostia, pero... Vamos a hacer cócteles molotov. A puñetazos podemos sufrir, ¿eh? Bueno, tampoco es tan difícil. Lo que pasa es cuando ya es cuantos... Cuando estás contra más de uno, entonces sí que te jode. Vamos para allá. Uf, está esto... Esto que duele, ¿eh? Complicado. Agua. Joder, hay muchísimos, tío. Llegan cuatro balas aquí. Sí, se la escopeta. Está complicado esto, ¿eh? Madre mía. No deja recargar, porque no tengo más munición, claro. Libro y cinta adhesiva, ok. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Vacío y puto vacío, ya verás. No, vale, es de calibre 45, por lo menos. Vale, llegó la hora a lo mejor de... No, no, no. Vamos a ver. Con esta otra vez, 10 balas, 10, 2. La 47 tiene 4, ya ves tú, tío. Que te cagas, eh. Hemos mirado todo bien, ¿no? No dejemos nada. Pues se nos va de madre, niño. O encontramos ya un poco de munición y armas blancas, o esto va a ser muy difícil esta run, ¿eh? Además me han infectado un montonazo. Yo creo que podemos a puñetazos. No vamos a llegar muy lejos aquí. Por si podemos farmear unos puntitos de conocimiento, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Vale, vale, sigamos. Oh boy. Cógelo porque... Ahora niñatos ahí, madre mía. Me va a pirar, ¿eh? Hay gasolina. Es justo como mi tío solía decir. Ah, muy bien. No, hombre, no. Vale, creo que ha venido para acá. Con la puta. Oh boy, oh boy. Es que se explota, tío. Van para allá. A ver, déjales. Oh, oh, han abierto. Hijo de puta, es que está el que explota ahí, tío. ¿Va a tener que ir sin la gasola? No, la gasolina la necesitamos, tío. Cuatro putas balas. Es que está justo en la gasolina el que explota, no me jodas, tío. A ver, hijos de puta. Es que voy sin nada, tío. Que no tengo ni baterías porque... Si tuviese baterías, dice, bueno, pues voy. A ver, me ponen tres.
Pues en cuanto encuentre un alijo de esos, me cojo municiones y armas y historias. Y dices, vale, pero es que tal y como voy, está el tema muy complicado, ¿eh? Es una runchunga esta. Un comienzo un poco pocho. Algo más. Buah. Dale, hostia, ahí. Vaya zona. Vaya tela. Vaya, vaya. Tres putas balas. Vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí. Y a rezar por encontrar algo rápido, porque si no... ¡Uy! Esta run no tiene buena pinta. La tienda, ¿eh? Vecindario, vecindario Ormond o vecindad. Vamos aquí. Claro, aquí ya no vamos a poder ir, ¿eh? Control de avanzada militar. Aquí suelo escoger... A munición y tal, pero no, esta es una run un poco perdida. Vamos a coger lo máximo de recursos que podamos y poco más, gente. Poco más, porque no estamos preparados. No tenemos vida, estamos súper infectados, que eso es lo de menos, porque podemos ir rápido hacia allá, pero no tenemos arma blanca, no tenemos munición, no estamos, tío. Y vamos ya a mitad de camino, hacia el muro. Uf, mira ahí dónde está la gasolina... Aquí está el que vende, pero claro, es que el que vende... De encima me da, tío. Buah, 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 buah. Bueno. Bueno, pues nada. Si es que me tendría que suicidar ya, ¿eh? Ah, que no me queda munición tampoco. ¿De qué me queda munición, tío? La escopeta 2 y ya está. Y no tengo. Bueno, pues aquí munición francés, que se suele decir. A mí me que llevas ahí yo, que soy una puta ametralladora. 9 milímetros, que no tengo arma 9 milímetros. Pues nada. O conseguimos una, yo qué sé. Ah, no, matamos, ¿eh? Bueno. A puñetazos, loco. Me va a pasar el juego a puñetazos, claro que sí. Che, Dark Souls, nada, ya tengo... Nada, voy a morir. Madre mía. Tarda muchísimo. Agua encima esto. Estoy por dejarme morir, tío. Porque este cabrón, si no me equivoco, te pide conocimiento. Así es que... Vale, están todos muertos, ¿no? Cartuchos, hombre. Menos mal. No creo que vaya a llegar muy lejos, además. Tómate la... Es que no me quedan más analgésicos ni hostias. Imagínate si me tengo que ir otra vez a la puerta con toda la... Hombre, y vendas, menos mal. Vale. Imagínatelo, si me tengo que ir a la puerta esta con las 4 balas que tengo y sin arma blanca ni nada, ¿eh? A ver, dice... Ah, hola. Tienda abierta, vamos a ver. Este te vende de todo lo que tú quieras. Problema. Que vale mucho, todo. Cartucho de escopeta, 25 por 7 de conocimiento. Mira, estoy por coger la... Ah, no. Que por 20 de conocimiento me da una batería. Que va, estamos locos, hombre. Y no tiene armas cuerpo a cuerpo ni nada. Munición, si acaso, por 7, 25 de escopeta... Yo qué sé, yo no me interesa mucho, ¿eh? Analgésicos 7, si yo lo que estoy haciendo es farmear puntos de estos. Vender, ¿qué te puedo vender? Ajá. Esto, vender por 3, toma.
La pistola... No, porque es la de 0.45, pero... ¿Qué más tengo? Mirilla, nada. Objetos. Mira, me da... ¿Y si lo vendo todo y me dejo matar, tío? A lo mejor es... O sea, hay una buena forma de farmear y te piras. O intentamos seguir. A ver, la escopeta no la quedamos. El rifle de caza estoy por venderlo, tío. ¿O no? Ah. Nada, me voy a pegar, fíjate. No, voy a ir con lo que tengo y de lo que dure, dura. Vamos a ponernos el antiviral, sí, es hora. Lo que dure ha durado. Un tiempo que no me pueden infectar, pues es que... Duro, coño. Que se levanta y lo revientas. ¡A hostias! Este ya se ha convertido. Sé que soy consciente, tío. Y no llego, no llego, no llego, no llego. Joder. Me da munición ahí. Rápido. A ver, los 9 milímetros y engranajes. Pues nada, ese se ha quedado atrapado ahí detrás de la gasolina, muy importante. Dame cosas buenas, a ver, está. La sartén es un arma blanca, tío. Y trapo. Es la que hay, ¿eh? No hay más, tu tío. Por atrás no hay mucho más. Seguir. ¿Esto qué es? Ah, uno de estos es para cocinar. Buah. Y trapo, venga. Por lo menos tenemos para vida, que quieras que no. Uf. Dale caña. De puta madre. Tira. Me hago útil, cabrón. Bien, lata de fruta. Vale, miedo cero. Bien, informe, son 4 puntitos. Pues vamos. Hoy vas a hacer mucho ruido. Madrecita. Esto aquí. Yo no tengo más munición, tío. Si es que al final no tengo más munición. Tengo esta. La escopeta Ambrose, que tiene 3. Está puesta ahí, vale, vale. Hombre, cartucho de escopeta de puto lujo, tío. Yo todavía tengo que coger mucho, una porra bien y balas de la 9 milímetros. Joder, es que no los mata, tío. Los deja tontados, tío. Bien, cartucho de escopeta, hombre. Me ha dado, me ha dado. Me ha dado la perraca. Prepara. Tenemos que seguir un poquito más, tío. Necesitamos más cosas, tío. ¿Cartuchos? Joder, ahora sí, ¿no? Bien, bien. Eso es una trampa, lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo, la trampa. Aquí. Ahí. Y pasas por este cordelito, hace ¡pum! Te revienta. Perra. Bien. Te mueras ya, coño. 8 toques le quedan a la sartén. No sé si merece la pena ir por detrás o no, tío.
Hay que coger aquí. Nada. Pasa a mí que me voy a ir. Uy, una navaja. Bien, venga, va, va. Vamos a ir aquí. Sala de las 9 milímetros, creo. A ver, puede ser. Ah, no, es exactamente igual. Lo que pasa que... Claro, es que la otra está... Joder. Está arreglada, pero... La munición está puesta en la otra, ¿sabes? Entonces pues es como que perdemos un poco. Pero esta está arreglada y le cabe más dentro. Me voy a ir. Vámonos. Vámonos. Estamos flojos de gasolina, estamos mal de todo, ¿eh? Yo no digo nada. A ver, tenemos la casa esta. No, solo podemos ir allí. Por dos y ahí nos quedamos tirados, ¿eh? Ya no se puede... Vale, no había mucho zombie, ¿eh? Dejad de pegar a mi coche, cabrones. ¡Qué emocionante está, tío! Que me gusta el juego, ¿eh? Los militares fueron casa por casa sacando... Bueno, ya lo hemos leído un montonazo de veces. ¡Hombre! Baloncitos, bien, joder. Veo cosas interesantes y chatarras. Escopeta Ambrose y cartuchos. Sácala porque... Ahora, no creo que volvamos a ver al que comercia, ¿no? Pero... A ver... Viendo. ¡Oh! Coger la porra. Joder. Nada, 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 que te van a follar. Vale, vale. Y tenemos que ponernos algo que nos recupere la estamina, que tenemos la estamina total bastante baja. Como eso. No, esto daba vida, ya no me acuerdo. Creo que esto daba vida, sí. Vale, me sirve esto de entregar. No, a ver. Objetos de bolsillo. Esto. Un y otra más. De acuerdo. 20 cartuchos y la pistola con 12 tiritos. Vale. Sigamos. Vacío. ¿Y esto? Etiqueta de advertencia. Sistema de defensa. Otra vez. Una mierda de estas, tío. Vale, hay de esto por aquí, tío. Cogido más cartuchitos. Vamos bien de conocimientos. Un 25. Está de puta madre. Se nota, que estamos pillando más por cada cosita. Porque vamos mucho más rápido. Y eso está de puta madre. Porque lo necesitamos, A ver. Está poniendo muy nervioso esto, tío. Para que luego ponga vacío, en serio. Hola, gente, vamos a quedar para celebrar el día de la marmota la semana que viene. Sí, sí. Sí, 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 sí. Granajes. Patadón. La bañera no tiene nada. Tiki, 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 no, no, no. Vámonos. Tun, tuki, tun, tun. Ok, that's one. ¿Hacia dónde estaba esto? Para allá, vamos. ¿El poli tiene algo? Sí. Bien, botiquín y venda. Sí, señor. Vale, vale. Dejar esto en el maletero. Cojo lo que hay aquí. Tablón, bien. Uf, oh boy. 135, no está nada mal.
Me ha dado un porrazo. Es que los deja tontados, pero no los... Claro, es que no tengo baterías, tío, otra vez para encender eso. Que ahí es donde se consigue lo que marca la diferencia, tío. ¡Hostias! Madre puta cita del Carmen. Vienen, 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 bien. Que un toque de esto. Más cuerpo a cuerpo, creo que voy a coger un tablón. Dale. ¡Oh! 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 Ojo, que estoy haciendo un capítulo demasiado largo. Mira, tío. ¿Otro? Una tira de vendas, yo creo. Y si me queda un poquito más todavía, me va a salir mutación ya, tíos. Sí, tómate un cóctel de estos de fruta cutre. Oh, boy. Ah, reparado, reparado. Madrecita de Carmen. Ah, no mato ni uno, macho. Lo dejas atontado todas horas. Y mute. Hedor. Desprendes el mismo olor para ir. Bueno, recibir daño, restaura 20% de aguante. Puños agrandados, más 100% de daño sin armas. No, vamos a coger este. Vale. Si recibo daño, pues por lo menos me dan aguante, ¿sabes? Vale, cinta adhesiva. Joder, vacío, tío. Coche, ahí está eso. Porque no tengo putas baterías. Necesito una batería, tío, la verdad. Uf, está complicado todo esto, ¿eh? ¡Hostias! O sea, a lo mejor llevo una... Es que llevo... No. ¿Esta parte de aquí la había mirado yo ya o no? Sí, tío, lo habías hecho, ¿no? No, pero eso no llegaba... Señor, qué girito, ole. Y por aquí atrás, esto lo tengo que ver. Mira, gasolina rica, viene de lujo siempre, queda bien. Por aquí volvemos a donde estábamos antes. Vámonos. Echar esto aquí. Y hasta luego, majo. Por fin la encontramos, tío. Vámonos. Oh, yeah. Y gente, vamos a dejar este episodio aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, que nos quedamos justo donde nos habíamos quedado la otra vez, pero pasa, esta vez vamos mucho peor. Sea como sea, quién sabe, a lo mejor se consigue. Un besito para todos, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Sed felices y nos vemos dentro de un poquito. Bye, bye.